va a ser nuestro parque lunar igual. Que ya los senderos quedan trazados por esos árboles. Que obedece a una planificación muy grande que se ha tenido con la CAR, el municipio, con las empresas que son conscientes y ya esas áreas de excepción, de conservación, las están dando, las están ofreciendo para que el municipio las pueda disfrutar con su comunidad y las podamos aprovechar y dar un legado muy grande a estas generaciones futuras. Es un espejo de agua, el cual es uno de los más importantes a nivel Cundinamarca, y pues como vemos, hay muchas especies nativas ahí, las cuales tienden a desaparecer, pero obviamente se ha venido desarrollando un gran trabajo, tanto la administración municipal, consejo municipal y comunidad en general, en cuanto a la recuperación del mismo. Actualmente y desde administraciones anteriores se han tratado de hacer esfuerzos para lograr blindar nuestros humedales mediante algunos actos jurídicos. Vemos cómo por medio del Consejo Municipal en el 2013 con el Acuerdo 06 se logra declarar el Día del Humedal, el Día del Río Bogotá. Mediante resolución en el año 2012 aproximadamente, la CAR hace una resolución en la cual lo nombra como un distrito, un cuerpo de agua principal, generando una ronda de protección de 150 metros, la cual posteriormente en 2013 se adopta con la modificación que se hace al plan de ordenamiento territorial por medio del acuerdo 013 del 2013, lo cual efectivamente nos da unas herramientas jurídicas de protección, de rondas de mantenimiento, en las cuales las constructoras, en la cual el desarrollo que viene dándose en el municipio de Funza y en general todo el terreno que tiene que ver con la zona de influencia del humedal no puede tocarlo a menos de 150 metros, generando unas rondas de protección. Acá dijimos que íbamos a declarar el humedal del Gualí como reserva ambiental y fue la tarea de iniciar los procesos jurídicos desde la demarcación con la georreferenciación de todo el humedal del Gualí. Funza tiene 71.2 kilómetros y de esos 71.2 kilómetros, 2.5 kilómetros es el humedal del Gualí. Logramos a través de la CAR, mediante un acuerdo del Consejo Directivo, que fuera declarado como distrito de manejo integrado. Esto es mucho más importante aún porque no solo es buscar que se preserve el medio ambiente, sino cómo ese medio ambiente nos va a contribuir a dos aspectos bien importantes. Uno, el turismo, y dos, la autosostenibilidad con la producción del agua que hoy tiene el humedal del Gualí. Y es destinar más de 3.000 millones de pesos para que iniciemos la primera fase de la construcción del parque del humedal del Gualí. Desde acá, desde Tres Esquinas hasta Casablanca. Y por medio de la cual también nos ayuda para ir generando proyectos como el Parque del Humedal del Gualí, que es posible adquirir terrenos y que es posible financiar por medio de la misma ley, la cual nos exige un 1% del presupuesto municipal anualmente para dejar compra de rondas de humedal, precisamente para el beneficio, para la protección y para posteriormente un buen desarrollo ecoturístico. El plan de manejo básicamente habla sobre las restricciones y los usos que se le debe dar al humedal Gualí. Es muy importante que la gente tenga en cuenta los usos que se le puede dar al humedal Gualí. Igualmente, las restricciones. Hay un tema que nosotros quisimos aprovechar de este día y es que también vamos a iniciar una recuperación hidráulica en varios puntos del humedal Gualí para retirar básicamente sedimentos y material vegetal para que el humedal tenga más capacidad de almacenamiento de agua y así prevengamos algún tipo de inundación. Acá hay un tema muy importante y es de que tomé la decisión de traerme la maquinaria para el humedal de Gualí, maquinaria propiedad de la corporación, cuyos costos de operación son asumidos por la corporación. La trajimos de la laguna de Fúgene. Entre tanto, logramos hacer el cierre de lo que es la gran intervención del más importante humedal de Cundinamarca. La laguna de Fúgene es el
espejo de agua más importante de la región centroandina. Esto es de Cundinamarca y Boyacá. Allí vamos a hacer una intervención que estamos haciendo cierre financiero en principio de cerca de 250 millones de pesos. Y mientras logramos estructurar todos los temas que impone una inversión de esta magnitud, nos trajimos la maquinaria para Guadí. Crear el Parque de Lagunas de Funza, yo creo que es importante para el turismo, tanto del municipio como de las personas que lleguen de otros lados a observar esto, a entender qué importancia tiene, qué relevancia tiene para el municipio y para los ecosistemas este humedal tan importante. Yo creo que es la hora de que empecemos a darle a conocer a la comunidad qué es lo que tenemos. Hablamos hoy en día del tema medioambiental, los gobernadores, los alcaldes están muy empeñados en proteger lo que hay, en proteger las cuencas hidrográficas, los páramos, en fin. Y nosotros tenemos que hacerlo porque es el único recurso hídrico importante que tenemos dentro del municipio y darlo a conocer y hacer un turismo que no destruya, sino que por el contrario conserve y sirva para que nosotros tomemos conciencia de qué es lo que tenemos y cómo debemos cuidarlo. Comprometidos con nuestro humedal y hoy en día viendo la esperanza que tenemos en el ya, al convertirlo próximamente ya en un parque abierto al público, parque que lo vamos a aprovechar y que lo vamos a conservar y lo vamos entre todos a dimensionar para que sea ese humedal de los mejores recursos naturales que podemos tener y que el funzano está teniendo ese empoderamiento para poderlo cuidar y poderlo mejorar en su aspecto. Si vamos a mirar a nivel mundial, el ecoturismo es una de las cosas más importantes en otros países. Una de las ideas principales del gobernador actual de Cundinamarca es implementar y apoyar el ecoturismo a nivel Cundinamarca. Y como ya sabemos, ya dentro del mismo plan de desarrollo está proyectado realizar e impulsar el ecoturismo en cuanto a nuestra humedad con una responsabilidad y tratar que al mismo tiempo sea sostenible. Esto permite crear conciencias dentro de la misma comunidad y permite también que se conozca no solamente a nivel municipal sino a nivel departamental y que sean otros entes que vengan y conozcan de lo que vamos a tener y a proyectar con nuestro humedal. Acerca del humedal El Gualí, pues sabemos que es una de nuestras fuentes hídricas naturales principales del municipio de Funza, que tiene una gran injerencia en Sabana Occidente y que es una gran fuente de abastecimiento también para nuestro río Bogotá, rica en fauna, rica en flora, que actualmente se están haciendo esfuerzos enormes desde las administraciones y con la comunidad precisamente para lograr un proceso de recuperación y de disfrute para todos los que aquí habitamos. Es una fuente hídrica, lo reitero, que en una época cuando no teníamos agua nos sirvió, tomamos agua del humedal, tratada lógicamente, y que nos sacó de un apuro por espacio de casi 2 años cuando estuvo el doctor Aguilera de alcalde, porque el sufrimiento por agua de la comunidad era terrible, entonces nos sacó de apuros. Y por eso esta fuente hídrica es muy importante y debemos cuidarla, y pensando que allí vertemos todas nuestras aguas residuales, no quiere decir que sea una cloaca, porque si algo se ha preocupado el municipio es por instalar una planta de última tecnología para el tratamiento de aguas residuales y poder mantenerla de la mejor forma posible para
la fauna. Ojalá de aquí a mañana para la siembra de especies, de peces, que permitan también nutrir las aves que llegan, los patos, en fin, toda esta fauna que tenemos y que nos llega a nuestro humedal. Inicialmente la idea de generar un parque lineal como lo que es el Gualí, que está pues en desarrollo y que ya se han surtido algunas etapas, como por ejemplo en la parte de Martínez Rico, detrás de lo que es exactamente el Parque Industrial San Carlos, como una primera muestra de cómo podría ser este proyecto. Efectivamente, en el tiempo la idea sería generar unos senderos ecoturísticos, deportivos, de disfrute en familia, lo cual pues nos ayuda a tener mucho más contacto con la naturaleza, obviamente generando una conciencia en la cual todos somos parte del cuidado, y que pues realmente en el municipio actualmente, y sé que en muchos, en la comunidad no tiene mucho contacto o ni siquiera conoce. En el municipio de Funza, gracias a las salidas, gracias como a las celebraciones que se han hecho con el Día Humedal y algunas algunos temas que se han hecho de avistamiento de aves, últimamente poco a poco la gente ha tratado de tener ese contacto. Pero pienso que con ese parque ecoturístico sí podríamos tener una gran posibilidad de abrir una brecha un poco más allá, no solo con el cuidado y concientización, sino el disfrute obviamente consciente y cuidadoso. Pues para nadie es un secreto que en algún momento se tenía olvidado, se tenía descuidado, pero se ha venido articulando con las mismas instituciones educativas, con los medios de comunicación del municipio, con la comunidad en general y la misma administración, creando una conciencia y que de verdad nazca ese amor por nuestro mismo humedal y que de una u otra forma todos aportemos al mismo cuidado. Yo me levanté en mi infancia en el campo y conozco muy bien el campo, el que se debe conservar, y hemos tomado conciencia porque de niños vivimos unas experiencias diferentes. Éramos depredadores por naturaleza, porque así era nuestra cultura, pero ya hoy en día venimos cambiando y venimos entendiendo que ya no podemos ser depredadores, sino que debemos conservar lo que tenemos, mejorarlo día por día para el bien de nuestros hijos. Realmente es un ecosistema muy bonito que poco a poco esperemos ir protegiendo y poco a poco ir recuperando para llegar, pues ojalá, a sus instancias originales, en el cual podamos tener nuevamente especies nativas que poco a poco han migrado y que ya en este momento no contamos, pero que al inventario que tenemos son más de 27 especies que en este momento existen y que vale la pena proteger, cuidar e investigar. El humedal del Gualí es un patrimonio hídrico del municipio de Funza. Debemos tener conciencia todos los funzanos de que esto es, aquí nacimos con eso. Esto es, Dios nos lo dio y debemos conservarlo, debemos recuperarlo y reforestar sus riberas con árboles nativos. Igualmente que la juventud sea consciente de que este patrimonio lo vamos a tener a perpetuidad, pero siempre y cuando que estemos atentos a mantenerlo y a recuperarlo y a mantenerlo. Puede llegar el día de mañana a que ya no tengamos humedal, y efectivamente hemos perdido. Los ribereños del humedal del Gualí también han aprovechado, muchos han aprovechado y se han prácticamente robado áreas completas de este humedal, haciendo recuperando tierras para cultivos o para ganadería.